están? Espero que estén muy bien. Esta vez vamos a hacer un video, una receta que me lo pidieron un montón. Que hago un video sobre una receta para ganar masa muscular, para perder grasa. Un montonazo me lo pidieron. Encima yo en Instagram subo a veces videos o fotos de que hago una receta, una tortilla Ben, y la gente que me habla pidiéndome esa receta es un montonazo. Así que bueno, voy a hacer video de esa receta, pero antes que nada quiero que me salga perfecta. Porque a veces la receta me salía como el orto, me salía quemada, me salía rota, me salía como el orto, a veces me salía muy bien. Así que hice una prueba de error hasta que me salió perfecta. Así que este es el video donde me va a salir perfecta. No va a haber fail, no me van a ver que se me quede la tortilla pegada en la sartén. Olvídate, eso pasaba en los videos pasados. Esta vez lo preparé excelente. Evolucioné. Tibu evolución, digievolución, o como quieras decirlo. Y esta receta es una tortilla de avena que tiene proteína, tiene carbohidratos y tiene grasas. Y te va a servir tanto para la ganancia de masa muscular como para la pérdida de grasa. Unos eructos tengo la c... Para mejorar el rendimiento deportivo o solamente para tener una vida saludable. ¿Por qué digo para perder grasa o para ganar masa muscular? Porque depende de la forma en cómo la hagas, te va a ayudar tanto para ganar masa muscular o para perder grasa. Vas a ver a lo largo del video que hay dos formas de hacer esta receta. Pero acordate que no importa la forma en que lo hagas, si es para ganar masa muscular o para perder grasa, lo más importante al final del día son tus calorías totales. Así que si haces la receta para perder grasa, pero al final del día comes un montonazo, vas a seguir ganando peso. O si haces la receta para ganar músculo, pero al final del día no comes nada, no te va a servir. Porque la receta no es mágica, como te lo cuentan un montón. Antes de empezar el video, déjame decirte algo, que tengo una sorpresa para todos ustedes. El comentario con más likes que tenga este video se va a ganar un mes de asesoramiento gratis. La gente que no lo sabe, yo hago asesoramiento a distancia, donde te hago tu rutina de entrenamiento, te hago tu dieta y te asesoro por WhatsApp, donde te corrijo con videos personalizados, entre otras cosas. Y me podés hablar sobre cualquier cosa, sobre si tenés que comer esto, sobre si el ejercicio está bien o demás cosas. Y lo podemos hablar. Pero el comentario tiene que ver con la temática del video. Así que el comentario con más likes que tenga este video se va a ganar un mes de asesoramiento gratis, que lo vamos a sortear dentro de 2 días. Este video se sube el domingo. Pasan 2 días y yo voy a poner un comentario en el video donde voy a decir el nombre del ganador, y ese ganador me tiene que hablar a la página de Training with Health. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos con el video. Vamos a convertirnos en MasterChef Argentina, MasterChef Tiburoncín. Bien, ¿qué vamos a necesitar para hacer esta receta? Es muy simple lo que vamos a necesitar, son cosas muy básicas. Avena, que también puede ser harina de avena, huevos, un bowl, una sartén, algo para batir, una espátula, un fritolín para que no se quede pegada la tortilla en la sartén, que ese era el problema que tenía antes. Y esto es opcional, que es para, bueno, como te dije antes, para ganar masa muscular o para perder grasa, crema de maní y la banana. Lo primero que tenemos que hacer es prender la hornalla y dejarla en un fuego bajo. Colocamos el fritolín en la sartén y luego colocamos la sartén en la hornalla para que se caliente el fritolín y no se pegue la tortilla. Por favor, no pongas el fritolín directamente en la sartén cuando esté en la hornalla, porque va a explotar todo. Y no quiero que te mueras porque te quiero. Una vez que dejamos la sartén en la hornalla con el fuego bajo, agarramos el bowl y ponemos los 3 huevos. Yo los huevos los como enteros. Bueno, como te dije antes, hay mucha gente que para perder grasa come la clara del huevo. Y mucha gente para ganar masa muscular come el huevo entero. Pero vos para perder grasa podés comer el huevo entero, no hay ningún problema. Lo que importa al final del día son tus calorías totales. Bueno, volviendo al tema, colocamos los 3 huevos y colocamos 100 gramos de avena. Yo para medir la avena utilizo los scoops que te vienen de la proteína, que generalmente tienen 30 gramos, y utilizo 3 cucharadas. Una vez que tengamos los 3 huevos y la avena en el bowl, batimos. Batimos hasta que tenga una consistencia pastosa. Una vez que tengamos esa pasta, colocamos esa pasta, la misma pasta, 3 veces dije, en la sartén. Agarramos la sartén, expandimos un poco para que bueno, sea un poquito más grande, y colocamos la hornalla a un fuego medio. Bueno, ahora colocamos la pasta en la sartén. Asegúrense de poner toda la pasta, que no se les quede nada.
perdemos todos los gains, no perdemos nada, ni un gramo de avena. Cero. Una vez que ya pusimos toda la pasta, ahora la expandimos un poquitito por toda la sartén, para que quede más o menos así. Esperamos 2 minutos reloj y la damos vuelta a la tortilla. Antes de dar la vuelta, fíjense con una espátula si está cocinada. Y ahí vamos a ver si la podemos dar vuelta. En este caso está cocinada. Agarramos algo para dar la vuelta. La sacamos del fuego primero y la damos vuelta. La sartén queda así y la tortilla queda ahí. Y la volvemos a colocar. Y ahora esperamos 2 minutos más otra vez. Bien, una vez pasados los otros 2 minutos de que le dimos vuelta, apagamos la hornalla. Obviamente, antes de apagarla, fíjese si está cocinada, yo ya me había fijado anteriormente. Y ahí, bueno, la retiramos de la sartén. Como se dan cuenta, no está pegada, no se pegó nada. Y la ponemos en un plato. La sartén queda así, limpia, no tiene ningún rastro de que se quemó ni nada. Y listo. Retiramos la tortilla a un plato y ahora tenemos la opción, que esto es opcional, como te lo digo ya 3 veces, y colocamos la crema de maní por toda la tortilla. Y también, si querés agregarle una bananita arriba, y queda de lujo, queda de lujo. Y ahora viene la parte opcional donde le agregamos crema de maní y le agregamos una banana para que tenga más calorías. Acuérdense que la pasta de maní puede ser otra, yo utilizo esta. Esta tiene azúcar, no es la más recomendable. Si la pueden hacer casera, mucho mejor, pero yo utilizo esta en estos momentos. Entonces, agarramos la crema de maní y lo vamos pasando por toda la tortilla, como si fuese un pincel. Imagínense como si estuviésemos en Art Attack. Todo lo que aprendimos en Art Attack lo vamos a demostrar pintando esta tortilla. Mientras más le ponen, más calorías va a tener, ya que la crema de maní tiene muchísimas calorías. Así que si están en etapa de volumen, es muy buena opción. Y ahora, como último, le vamos a agregar una banana, que la tenemos acá. Esto para que tenga más calorías todavía. Y además va a estar más rica la tortilla, si no, no va a tener tanto sabor. Y la cortamos como más le guste. Esta parte horrible que tiene el puntito la sacamos. Bueno, tiburones, acá está la tortilla terminada con la banana y la crema de maní. Acá la tenemos. La verdad que es una locura esta comida. Desde que la empecé a implementar, me gusta la avena. Antes la comía con el bowl y en agua y era asquerosa, me daban ganas de vomitarla. Esta tortilla tiene 772 calorías con la banana y la crema de maní. Y como verán, la receta es ultra sencilla, ultra fácil. La tienen 5 minutos, 1 minuto de romper los huevos, de poner la avena y batir, 2 minutos de que se queme, 2 minutos de dar la vuelta y bueno, 1 minutito más, no sé, tirás un pedo y la tenés. Y ya la tenés, es ultra sencilla. La puede hacer hasta mi abuela, siga en silla de ruedas. O sea, no tenés excusa para no hacer esta receta, que es ultra fácil. Es ultra fácil, hacela porque es increíble. Y la verdad es riquísima. Por más que no le ponga la crema de maní y la banana, es de lujo, es buenísima. Yo antes comía la avena con agua y era asquerosa. Pero era literalmente la cosa más abominable que comí en mi vida. Y desde que hago esta receta estoy enamorado de la avena. Antes tenía que tirar la avena, era asquerosa y me daban ganas de vomitar. Pero ahora de verdad me gusta la avena. Yo decía, mucha gente decía, no, yo como avena, es horrible la avena. Me decía, no, es que les gustaba. Y es por esto, porque la cocinaba. Yo como un boludo me comía la avena cruda en agua, horrible. Pero no tenés que comer así. Vos tenés que comer rico y tenés que tener buenas ganancias. Esta receta la pueden comer en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda o en la cena. No importa en el tiempo que la comas, porque hay gente que te dice, comé este batido de proteínas, te pueden entrenar y ganás 30 kilos de músculo. No, mentira, no importa en el horario que la comas, lo importante es comerla.
Así que no pasa nada cuando la comas, yo la como en la merienda. Yo te recomiendo meterla en el desayuno o en la merienda. Ya que en el almuerzo o en la cena solemos comer un poco más de proteína por la pechuga de pollo, por la milanesa o por lo que sea. Y siempre en nuestro desayuno o nuestra merienda en Argentina suele ser más bajo en proteína. Así que lo que yo te recomiendo es que la comas en el desayuno o en la merienda, como vos prefieras. Porque acordate que no hay ningún alimento mágico que por comerlos en cierto periodo de tiempo te va a hacer ganar músculo o te va a hacer perder grasa. Esa es una estrategia que utilizan muchísimos youtubers o muchísima gente para ganar visitas o para ganar likes o lo que sea, pero lo que en verdad hacen es confundir a la gente. Vos tenés que comer la tortilla cuando quieras, lo importante acá es comerla y que comas rico y que te guste. Y antes de finalizar con el video, déjame decirte que como el video de cómo crear tu rutina, que si no lo viste anda a verlo, generó muchas dudas y todavía hay gente que no lo entiende con el ejemplo práctico, se me ocurrió una idea genial y es analizar lo físico de ustedes, mis suscriptores. Y yo le doy ejemplos prácticos, concisos, de rutinas, de selección de ejercicios, de qué rutinas pueden hacer, para que entiendan bien cómo se crea una rutina. Y además te voy a dar tips y demás para que progreses con tu objetivo. Así que si te gusta esta idea, déjame en los comentarios también, para que en un futuro se vuelva una sección en el canal. Y bueno, tiburones, llegamos al final del video. Si te gustó, por favor, déjame un like para saber si te gusta este tipo de contenidos. No te olvides de suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Seguime en mis redes sociales, @masatomas, @tenergia, y nos vemos en el próximo video.